Hace mucho tiempo, el viajero llegó al sistema solar. Trajo una edad de oro a la humanidad. Exploraron, construyeron, prosperaron. Hasta el colapso. Un desastre provocado por el enemigo más antiguo del viajero llevó a los habitantes del sistema solar al borde de la extinción. Cuando todo parecía perdido, el viajero salvó a la humanidad creándonos. Con la luz del viajero, espectros y guardianes protegieron la última ciudad de las fuerzas de la oscuridad, sin importar el coste. Pero pronto descubrimos que era más complicado de lo que pensábamos. Los enemigos empuñaron la luz y nos hicieron dudar de lo que creíamos que conocíamos. De viejos conflictos nacieron nuevas alianzas. Cuando el enemigo aprendió a empuñar la luz, nosotros hicimos lo mismo con la oscuridad. En esa oscuridad, redescubrimos al ser responsable del colapso de la humanidad. El testigo. Quiere crear lo que denomina la forma final. Nuestro universo, perfeccionado en nombre de la salvación. Todo calcificado en la eternidad. Hemos intentado seguir al testigo hasta el interior del viajero, pero sin éxito. Hasta ahora. Cuervo, explorador de la vanguardia, ha entrado con un deseo. El vínculo paracausal que comparte con su hermana nos guiará. Nuestros líderes preparan un equipo para entrar en el viajero, para combatir al testigo. Ese es nuestro papel. Somos la punta de lanza. Cada batalla librada nos ha conducido hasta aquí. Es la hora. Podría ser. Ahí estás. No sabes el tiempo que llevo buscándote.
Se acerca la forma final del testigo. Iniciamos la operación Ahamkara. Ahora. El viajero no aguantará mucho tiempo más. El portal es inestable. Y Cora, tu portaluz, yo. No perderé más soldados en esta guerra. Siento las garras del testigo. Lucha contra mí. Este podría ser el fin. Sí lo es. Ha sido un honor servir a la última ciudad contigo. No tenemos señal de los líderes de la vanguardia. La línea con el guardián está abierta, pero no responde. Mara, hemos llegado. Nos estrellamos, pero estamos aquí. ¿Qué es este lugar? El viajero contiene muchos más integrantes de lo que tú o yo podamos comprender. Aún estáis en el umbral. Lo que veis entre vosotros y el débil corazón del viajero es un efecto secundario de las mutilaciones paracausales del testigo. Siento su poder extendiéndose por el portal. Intentaré ganar tiempo. ¡Vamos! Poseídos. El testigo debe de estar usándolos para buscarlos. Eso es una esfera de oscuridad concentrada. Está contenida en una carcasa de resonancia. ¡Destrúyela! ¡Ah! La oscuridad se ha liberado y está proyectando algo. Una capa de posibilidades. Vienen poseídos, pero detecto alguna particularidad en ellos. Una fuente de luz concentrada. Ah, ahora contamos con más luz. Intentemos activar esa concentración de oscuridad de nuevo.
funcionado. La luz ha materializado las estructuras imaginarias. ¡Son reales! Los escaneos no son concluyentes. Veo contradicciones entre la edad y la composición de los materiales. ¿Qué es esa criatura? Es como si fuera un psiónico, pero con la genética modificada. Agentes de la Flota Negra, Netarek, Rug o incluso Kalus, no eran más que el principio. Tenéis que seguir avanzando. No he podido contactar con la vanguardia. Hasta el vínculo con mi hermano es débil. Seguro que encontraremos a los demás. Thank you.
creo que podamos ganar esta batalla. Contra mí. Intenta imponer su voluntad sobre todas las cosas. Mantendré el portal abierto el tiempo que pueda. Nuestro destino está en tus manos. Portaluz, rápido. A mi hermano, dile que la coalición protegerá la ciudad en el nombre de la vanguardia. Dile que nos uniremos a vosotros en cuanto podamos. Dile. Dile que yo. Lo sabe. Os aferráis desesperadamente a vuestro y a vuestros errores. Habéis perdido. Dejadlo. ¡Nos está viendo! ¡Nos está viendo! ¡No puedo aguantar mucho más! Portaluz, vete. Vete.
¿Estamos vivos? ¿Es esto? Es... Guardián, esa visión. Creo que estamos dentro del viajero. Hemos cruzado el umbral. Eso es. Estamos aquí de verdad. ¿Mara? No detecto nada. No llega ninguna señal del sistema solar. Zavala. Y Cora, ¿nos recibís? Nada, estamos solos. Puedo sentir la luz aquí. Está en todas partes. En la hierba, en el aire. No me esperaba que el corazón del viajero fuera así, pero es precioso, ¿verdad? Y tan familiar. Es arquitectura de la ciudad. Incientes del testigo. Deben de ser los restos de una especie conquistada.
la luz y la oscuridad están colisionando y forman un manantial. ¡Aprovechémoslo! Esa es la torre. Nuestra torre. Antes de que Ghoul la destruyera hace años. Un momento. Detecto un transpondedor de emergencia de la vanguardia. La señal es débil, pero no está lejos. Alguien más ha llegado hasta aquí.
Este es el antiguo centro de mando de la vanguardia. Pero ha cambiado. Noto que la luz y la oscuridad se acumulan aquí más que nunca. Es como si pudieras estirar el brazo y llevar todo ese poder hacia ti. Controlarlo. ¿Puedes hacerlo? La línea que divide la luz y la oscuridad ha desaparecido. ¡Se ha borrado! Has fusionado luz y oscuridad en armonía. ¿Pero cómo? Podemos aprovecharlo. Somos más fuertes que nunca. ¡Podemos aprovecharlo! Vamos, la señal del transpondedor no está lejos.
Eso ha sido intenso. Creo que necesito un momento. El viajero está sufriendo. Puedo sentir su... Gracias. ¿Qué hacemos ahora? Nos sobrepasan. Estamos solos y... ¿Y qué es ese ruido? Creo que viene de allí. Necesitas mejores botas, Cuervo. Te he oído a un kilómetro de distancia. ¡Aldrin! Sí que sabía pillarte por sorpresa. Tú no eres Cuervo. Pero qué narices... ¡Kate! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Toda una vida. El chaval me dijo que llegarían refuerzos. Afirmó que la vanguardia enviaría a la élite. Me alegra mucho veros. Al fin tengo a alguien con quien hablar del horrible peinado de Cuervo. Venga, seguro que tienes preguntas. No prometo que pueda responderlas. Pero hablemos. A mí me gusta su peinado. Ah, ¿por dónde empiezo? ¿Mori? Te... Acordarás de eso, no fue agradable. Culpa mía, en parte. Aprendí la lección. Pasemos página. Y luego... La nada. Pero no en el mal sentido, era una... Nada en paz. Creo que también la sentía a ella allí, a mi espectro, Sundance. Formaba parte de mí o yo de ella. Como dos cartas que vuelven a la baraja, de nuevo completos. Y después de eso, bueno, sentí dolor, separación, algo que tiraba de mí. Desperté aquí, en este cuerpo, sin espectro, sin forma de usar la luz. Y tras una experiencia tan traumática, ¿qué mejor que encontrarme a mi asesino esperándome? Pero lo arreglamos. Porque somos adultos. Parece más simpático que antes, ¿sí? La verdad es que eso es fácil. Porque tenemos problemas más grandes y más raros. Cuervo dijo que estábamos dentro del viajero, pero eso ya lo sabía. Está sufriendo. Puedo sentirlo. Hay alguien allí en ese monolito con un puñal en la mano. Cuervo lo llama el testigo. Y lo que hace aquí también tiene un nombre. La forma final.
Es el fin absoluto de todo. Así que pensé que podría intentar detenerlo.